Y mire, dentro de nuestra sección Tu opinión cuenta, hoy salimos a las calles y le preguntamos a usted, amable televidente, ¿cómo considera que el presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa, se ha cumplido o no con las expectativas de todos los mexicanos? Y esto fue lo que nos contestaron. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque pues promete mucho y no cumple nada. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que la crisis es mundial, no nada más es aquí, pues hemos salido adelante pese a la situación en la que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces pues no podríamos decir que es cuestión de él. Es una crisis mundial que está dañando a todas las personas. Sí y no. Bueno, en algunas cosas sí nos ha obedecido y en otras no, como que falta más que se preocupe por las personas. Sí, sí. Porque está cumpliendo lo que ha dicho en todas sus propuestas. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque se está viendo la crisis tan difícil que estamos viviendo actualmente y yo creo que siempre va a pasar lo mismo, ¿no? Los burócratas, pues todos los del Congreso, todos los legisladores, siempre van a estar en la opulencia, mientras que nosotros, los que verdaderamente trabajamos, tenemos que levantarnos desde las 5 de la mañana y hasta la medianoche para estar trabajando y poder llevarle a nuestra familia, pues lo indispensable para que puedan sobrevivir.